Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En este día quiero leerle unas escrituras de la Biblia, es una cosa más favorita que me gusta hacer a mí, y quiero compartir unos textos con ustedes y por qué es que comparto estos textos. Bueno, ahora estaba revisando muchos comentarios y textos que me mandan al teléfono del ministerio y de hecho tengo que tengo como unos 40 más o menos y algunos duran 20 minutos para dejar su mensaje, imagínense 40 y si todos duran 20 minutos, ¿cuántas horas me voy a me voy a usar ahí solamente para responder y no tengo tanto tiempo. Así que si hacen sus mensajes, por favor, por favor, hagan los cortos, así para que pueda atender los otros mensajes también. Y también uh, todavía no he tocado los correos electrónicos ni los recados de voz por teléfono. Solamente me estoy refiriendo a los mensajes por WhatsApp. Así que me va a durar tiempo, ¿ok? Tengan paciencia. Bueno, ahora estaba revisando un mensaje y lo escuché de una mujer que está todavía en la secta de la luz del mundo. Quiere salir, pero tiene mucho miedo, tiene mucho temor. Y tiene muchas dudas. Dice, bueno, ¿qué tal si me salgo? Y es la verdadera. Y luego me deja el Señor. ¿O qué tal si hago un error? ¿O qué tal si esta es una trampa de Satanás y solamente me quiero que, que me quiere engañar para salirme de la luz del mundo? Y no me quiero uh, caer en la apostasía. Esta mujer me dice que la tiene bien asustada. Tiene mucha preocupación. Dice que quiere orar a Dios, pero no sabe ni cómo orar a Dios. Y dice que qué tal si Dios ni la está escuchando, porque no está, está dejando al siervo de Dios, a la San Joaquín. Dice que tiene eso bien metido en su cabeza y que tiene mucha confusión. Y que no sabe cómo orar. Y que se siente que ella no puede acercarse a Dios porque ella no es justa. Dice que en la luz del mundo le ha enseñado que por medio de un varón de Dios, él lleva esas oraciones a Dios. Y pues tiene mucho temor. Bueno, a esta señora le voy a contestar ahora con las escrituras. ¿okay? Las escrituras son la palabra de Dios. Y le voy a demostrar esto para que vea qué es lo que dicen las santas escrituras en cuanto a sus preocupaciones y sus preguntas y las vamos a contestar aquí, ¿ok? Y lo que yo quiero hacer aquí es que la palabra de Dios, la Biblia, hable por sí mismo a esta mujer, ¿ok? Quizás para otros que tienen muchas preocupaciones y tienen temor de la, a salir de la secta a la luz del mundo, quizás usted que está escuchando también es parte de la luz del mundo y ya se da cuenta de la falsedad, quiere salir pero no sabe cómo, no sabe cómo orarle directamente a Dios. Piensa que Dios no te va a escuchar. Para ti esto va a ser para ti. ¿O ¿Piensas que la Biblia no tiene autoridad? ¿Que es solamente pura letra muerta, como les ha enseñado Nazón? Para todos ustedes vamos a leer la Biblia. Yo la voy a leer con ustedes y la vamos a leer junta, ¿ok? Acompáñenme y vamos a ver qué es lo que podemos emprender de, la, de las Santas Escrituras. Y vamos a ir un poco despacio, ¿ok? Bueno, la primera sección de texto va a ser Hebreos capítulo 4 del verso 12 al 16. Hebreos capítulo 4 del verso 12 al 16. Usted va a ver uh, el español al lado, al lado izquierdo y el griego está al lado derecho para si lo queremos investigar. Y dice así: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de, dos, de espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tetuanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí está hablando de la palabra de Dios. Para la luz del mundo, la palabra de Dios es sólo lo que sale de Nazón. Esa es una presuposición. Ellos nunca han probado eso, solamente lo declaran. Dice Jesús en Juan 17, Yo oro no solamente por estos, pero por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Está refiriéndose a los apóstoles. Bueno, la palabra de ellos está preservada aquí en la Biblia. Esa es la palabra de los apóstoles. Ahí se preserva. Bueno, si nosotros, que Jesús oró por nosotros entonces porque dice que uh, no oro solamente por estos, por, pero los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Nosotros, yo creo en Jesús por medio de la palabra de los apóstoles. Y la palabra de los apóstoles está escrita, está preservada. Al menos que los miembros de la luz del mundo nieguen que la Biblia contiene las palabras de los apóstoles. No pueden negar eso. Entonces ahí ya tenemos esa conexión que podemos creer en Jesús por medio de las Santas Escrituras. Tengo muchos textos de esto. Estoy escribiendo un libro uh, entero sobre la luz del mundo y tengo una sección sobre esta idea de, de cómo es que la Biblia tiene autoridad. Pero eso lo voy a tratar para otro día. Bueno, aquí podemos ver en Hebreos 4.12 que esto lo que estamos leyendo no se lee como una letra muerta. Está hablando de algo que es muy poderoso, es vivo y este... Nos puede ayudar para muchas cosas. Eso también pueden ver en 2 Timoteo 3, 16. Bueno, después en el verso 13 dice: Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios está mirando todas las cosas, igual con las cosas de Nación Joaquín. Así que tarde o temprano todo va a salir. Pero quiero que vean aquí, especialmente para esta señora de la luz del mundo que tiene temor. En Hebreos 4.14 dice teniendo pues un gran sumo sacerdote que transcedió, y ahí estoy leyendo la Biblia de las Américas. Tiene una nota que dice que pasó a través de los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Se ¿eh? recuerdan que Jesús uh, ascendió al cielo? Entonces, pues eso es lo que se refiere. Dice aquí, teniendo pues un gran sumo sacerdote que transcedió los cielos, Jesús, ahí se identifica de quién habla. El Hijo de Dios. Jesús siempre es la persona del Hijo de Dios. Y luego dice, retengamos nuestra fe. ¿Ok? ¿En quién tenemos nuestra fe? La tenemos en Jesús. Y está el, el autor aquí hablando de cómo es que Él transcedió a los cielos. Y luego dice en el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, el cual es Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Si tú piensas que Jesús no sabe cómo te sientes, Él sabe cómo te sientes. Si tú estás tentado eh, en alguna área, Él sabe por qué Él fue tentado en esa área también, porque Él también es hombre. Y no solamente es hombre, sino que también es Dios, tiene dos naturalezas. Esto se llama como la unión hipostática. Pero eso hablo en otro día pa, para no desviarme, ¿ok? El verso 16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza, con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Está escuchando? Todos ustedes, especialmente la señora que me mandó este mensaje. Por tanto, acerquémonos. Esta señora en la luz del mundo me decía, no sé si, no sé si me escucha Dios, no sé si, ¿cómo voy a acercarme a Dios? Porque yo no soy limpia y, y solamente el siervo de Dios, Nazón Joaquín, es el que es limpio, es lo que decía. Pero ¿qué dice la Biblia, por tanto, acerquémonos con confianza, no tenga duda, con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, ahí hemos gracia para la ayuda oportuna. Ok, está claro que podemos entrar a este trono, pero cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, su sacrificio hizo, abrió para que nosotros podamos tener nuestros pecados perdonados. Ok, ahora vamos a leer aquí el renglón del medio. Vamos a continuar en Hebreos capítulo 7 verso 22 y vamos a continuar hasta capítulo 8 verso 6. Por eso, Jesús ha venido a ser fiador. ¿Qué es fiador? Es la garantía de un nuevo de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Cada sacerdote antes levítico moría, porque todos somos seres humanos. Verso 24, pero él conserva su sacerdocio inmutable. ¿Por qué es que eh, preserva Jesús a uh, su sacerdocio inmutable? Y eso quiere decir intransferible o permanentemente. ¿Por qué es que pasa eso? Bueno, acá en el griego acá dice aparabaton y eso también indica que no se cambia, que es permanentemente. Así es que si es permanentemente su sacerdocio, no hay nadie que pueda tomar su lugar. Y él lo obtuvo. Después de la resurrección, y ahora en el cielo, y él es tu mediador. Eso lo pueden comparar con 1 Timoteo 2.5. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, el hombre. Y dice, ay, no dice que hubo. Observen que... Cuando Pablo dice eso en 1 Timoteo 2.5, lo dice en tiempo presente. Y eso lo dijo después de la ascensión de Cristo a los cielos. Entonces Pablo escribió después de que Jesús ya había ascendido al cielo. Y dice, porque hay, no dice porque hubo, porque hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús el hombre. 1 Timoteo 2.5, ustedes lo pueden leer. Eso quiere decir que Nazón no puede ser su mediador entre Dios y los hombres. Tienen un problema, no pueden tener dos mediadores entre Dios y los hombres, solamente uno y la escritura dice que es uno. En Hebreos 7:24 dice, "Porque uh, pero él conserva su sacerdocio inmutable, o sea que siempre continúa, puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre o completamente a los que por medio de él se acercan a Dios." ¿Usted ven esto? Ustedes que están en la luz del mundo que tienen temor salir Aquí pueden ver que Jesús siempre permanece en su sacerdocio y es inmutable, y él es poderoso para salvar para siempre. Eso quiere decir que hasta ahora. A los que, ¿qué? ¿Por medio de Nazón? No. A los que por medio de él se acercan a Dios. Aquí lo pueden ver. Entonces, para llegar a Dios, él te puede salvar a los que por medio de él se acercan a Dios. No dice que por medio de un apóstol, no dice que por medio de Nazón Joaquín. Entonces, nuevamente, verso 24, pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, y eso que decir para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre. Se repite otra vez la frase, ¿por qué lo está repitiendo? Para énfasis. A los que por medio de él. ¿Ven eso? Por medio de él. Estoy seguro que va a decir día dos, Sí, aquí está. Día 2. Se ve la preposición día con el caso genitivo. Es acción mediadora. Por medio de él se acercan a Jesús. Entonces. Aquí tienen que ustedes pueden venir. Si ustedes quieren llegar a Dios, pues tienen que ir por medio de Jesús, puesto que Él vive perpetuamente. ¿Para qué? Fíjense en este texto, está muy hermoso. Fíjense, a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive siempre, por toda la eternidad, y permanentemente, perpetuamente, para interceder por ellos. ¿Pueden ver eso? Para interceder por ellos. Esta idea también la pueden ver en Romanos 8:34 donde se ve que Él intercede por nosotros y en Hebreos 9:24 la misma idea. Entonces, nuevamente, esto no tiene nada que ver con razón. Jesús está vivo, Él está ahí para, para interceder perpetuamente. Y luego dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. ¿De quién se habla aquí? Se habla de Jesús. La luz del mundo aplica esto a Nazón, pero esto es: tenemos un sumo sacerdote, no tenemos dos sumos sacerdotes, no tenemos dos uh, santos, no tenemos dos inocentes, no tenemos dos inmaculados, no tenemos dos que están apartados los pecadores, solamente tenemos a uno y ese es Jesucristo. Fíjate en el verso 20, 27 aquí: que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente. Primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. O sea, Jesús no es como los sacerdotes del mundo, que es, también están infectados por el pecado y que tienen que hacer sacrificios por sus propios pecados. Yo sé que la luz del mundo dice eso de Nazón, pero ellos están confundidos. Ellos dicen que Nazón no tiene pecado. Bueno, si Nazón no tiene pecado, entonces Jesús no puede ser el salvador de Nazón. Porque Jesús vino a salvar a los enfermos. ¿Recuerdan en Lucas? Jesús vino para salvar a los pecadores. Bueno, si Jesús vino a salvar a los pecadores y si Nazón no es pecador y nunca ha pecado, entonces Jesús no vino a salvar a Nazón. Eso indica que Jesús no es el salvador de Nazón y eso indica que Nazón no puede ser un apóstol de Jesucristo, porque todos los apóstoles de Jesucristo fueron lavados de sus pecados por la sangre de Jesús, pero si ustedes insisten que Nazón nunca ha pecado, que nunca ha tenido pecados, entonces Jesús no lo pudo lavar. El sacrificio de Jesús en la cruz y el derramamiento de sangre de Jesús en la cruz no aplican a Nazón Joaquín. Porque la luz del mundo insiste que Él nunca ha pecado y no tiene pecados. O sea, Cristo vino a limpiar lo sucio, pero si Nazón no era sucio, entonces Jesús no es el limpiador de Nazón. Por lo tanto, Jesús no es el salvador de Jesucristo. Ese es un apóstol falso. Bueno, vamos a ver aquí. En el verso 27: Que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. ¿Ven eso? Jesús se ofreció a sí mismo, porque la ley designa como sumos sacerdote, sacerdotes hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está construido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga que algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, mas haz todas las cosas conforme al modelo que... Te fue mostrado en el monte. Pero ahora Él ha, Jesús, Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cual es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Jesucristo es nuestro mediador. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. El que permanece para siempre y es poderoso para salvar siempre a los que por medio de él, de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para intercir por ellos. O sea, si ustedes están diciendo que tienen miedo que Jesús no lo va a escuchar, que no se puede acercar a Dios, aquí la Biblia nos dice que sí, que sí nos podemos acercar a Dios. Tienen que quitar los ojos de Nazón Joaquín, tienen que confesar en sus oraciones a, a, a Dios, díganle que los perdonen porque estaban en la idolatría, porque estaban siguiendo a un hombre. Dile, perdóname, Señor, por andar en la idolatría. No sabía lo que estaba haciendo, estaba confundido, no sé cómo metía a esta secta. Ayúdame, yo tengo fe en ti y Él te va a ayudar. Y, y esto, es, esto es lo que tienes que hacer en Hebreos 12:2, 12, es el último texto, ¿ok? ¿Puesto los ojos en quién? ¿En Jesús o en Azón? No. ¿Puesto los ojos en el apóstol o en Jesús? No, dice Jesús. ¿Puesto los ojos en Jesús? el autor y consumador de la fe. ¿Ven eso? Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Tenemos que poner los ojos, nuestros ojos en Jesús, no en Samuel. Jesús fue el que fue a la cruz. No le importó, murió por nosotros, pagó ese precio una vez para siempre, no como los otros somos sacerdotes de la tierra que siempre tienen que dar sacrificios por sus pecados. Jesús, una vez para siempre, dio ese sacrificio perfecto y ahora la justicia de Dios es puesta sobre nosotros. Jesús es nuestro mediador y Él, él es el que entra. Les quiero leer un texto muy bonito en Hebreos 9:24 y dice así. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Tú no necesitas a Nazón, tú necesitas a Jesús. ¿Es el Jesús el que se presenta ante Dios, ante nosotros? ¿Es Jesús el que es nuestro mediador? Les quiero presentar un texto más. Aquí dice en 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. ¿Ustedes creen que Cristo Jesús es su mediador? Bueno, entonces ya miramos que hay un mediador entre Dios y los hombres, solamente es Jesús, no hay dos. No, no puede ser nada solo un mediador entre Dios y los hombres. A Jesús, porque la Biblia dice que solamente hay uno entre Dios y los hombres. Entonces, amigos, recuerden que Jesús preserva su sacerdocio inmutable hasta para siempre, puesto que permanece, permanece para siempre. Y aquí lo dice: He lives forever, también lo tiene en inglés y acá está en el griego. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente. Esto está en las Escrituras. Esta es la Santa Escritura. Aquí on, on se ve esto. Así que ustedes que están en la luz del mundo, que piensan que tienen miedo, ay, ¿qué tal si estoy en error? Ah, ¿Qué tal si estoy mal? ¿Qué tal si yo estoy en error y me salgo? ¿Y ahora qué me va a pasar? Tú pon tu fe en Jesucristo y confía en las Sagradas Escrituras. Aquí se lo estoy presentando, aquí delante de ustedes. Aquí pueden ver los textos que estoy dando. Y si se les pasa, nomás regresen el video. Y pueden ver, ahí está en la Biblia. Revísenlo ustedes lo que yo estoy diciendo. No quiero que me crean nomás porque lo estoy diciendo. Saquen sus Biblias, revisen los textos, examínenlos para que ustedes mismos vean que las santas escrituras dicen esto. Y aquí está en el griego. Si ustedes quieren que yo se lo... Está en el griego todo esto. A los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Tú puedes ir directamente al trono de Dios con confianza. Aquí dice en Hebreos 6. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia por, para la ayuda oportuna. Entonces, ¿puede usted entrar directamente al trono de Dios, no porque usted es buena, no porque usted es justa, sino porque la justicia de Jesús ha sido uh, puesta sobre usted? Y bueno, en 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, y está hablando de Jesús. Le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que tú puedes venir al trono de Dios con toda segura, seguridad. Tú puedes venir y puedes hablar con Dios por tu mediador Jesucristo, porque la justicia de Dios fue puesta sobre nosotros. Y claramente es por lo que Jesús hizo en la cruz, Él pagó el precio y Él abrió esa puerta. Y por lo tanto tú puedes obrar directamente con Dios por medio de tu mediador Jesucristo. Porque cuando Dios ve a ti, Él está mirando la justicia de Jesús que fue puesta sobre ti y por eso es que puedes hablar con Él. Bueno amigos, ojalá que esta lectura de las escrituras, una, un estudio corto, pero quería leer las escrituras para asegurar a esta hermana que ella puede hablar con Dios y Dios la va a escuchar. No tiene que tener temor si se sale porque ella está confiando en Jesús. Que sea como Pedro cuando se bajó del barco y empezó a caminar a seguir a Jesús, confiándolo a Jesús y estaba caminando en el mar, después se hundió porque quitó sus ojos de Jesús. Para esta hermana, sal de ese barco, ese barco que se está hundiendo, e empieza a caminar en fe, sigue a Jesús y lee las escrituras, especialmente las que te acabo de mencionar, y tú puedes ver que tú puedes confiar en Jesús y Él no te va a dejar soltar, no te va a dejar que te ahogues. Y tú habla con Dios. Háblale como tú puedas. Si no sabes orar, está bien. Hazle como puedas. Al Señor no le importa las palabras, cómo las dices o cómo haces el énfasis. Lo que a Dios le importa es tu corazón. ¿Ok, amigos? Entonces, con esto les dejo y ojalá esto les ayude para algo. Dios les bendiga.